Esta vez en Bioshock tenemos una cámara llamada Mini DV Reporteros Wi-Fi. Esta cámara viene en un hard case, así viene la caja. Aquí tenemos el código QR para iPhone y el código QR para Android. Este código QR ustedes lo van a tener que escanear para descargar la aplicación correspondiente a su sistema operativo. Aquí tenemos la cámara. Como pueden ver, tiene un acabado brillante. Aquí tiene los ID que ahorita vamos a necesitar, el switch de on y off y un botón acá arriba. El lente está aquí. Incluye su cable USB. También incluye un clip. El clip se pone aquí. También incluye una base. Esta base se fija a la pared o a una puerta donde tú quieras y te da un ángulo de visión así. Tú lo puedes mover hacia arriba o hacia abajo. Y también incluye un otro soporte que se fija en la pared y se puede mover hacia donde ustedes quieran, que va combinado con el clip. Se unen. Ustedes pegan esto en la pared y luego ponen esta parte acá. Ahora pueden situar la cámara donde ustedes quieran. También incluye un protector antigolpes. Ahí está. Y bueno, ese protector sirve para que lo puedas cargar y si se te llega a caer no se dañe la cámara. Y una correa para que ustedes cuelguen la cámara por este hoyito y se la cuelguen al cuello. Incluye un adaptador de memoria micro SD a USB y el manual de operación. Aquí te muestra que es compatible con Android, Windows, Mac, iPhone y iPad. Bueno, les voy a enseñar a configurar este dispositivo. Bueno, ustedes tienen que descargar un código, más bien un programa lector de códigos QR. Yo aquí tengo uno. Y van a escanear el código QR correspondiente a su sistema operativo. Van a escanear el código QR y los va a redireccionar a la aplicación que ustedes tienen que instalar, que es P2P Cam Viewer. Ustedes la instalan y luego se van a la cámara. Ustedes tienen que poner el switch hacia abajo en modo AP y prender la cámara. Esperan unos 30 segundos y se van a las configuraciones de Wi-Fi. Y van a buscar la cámara. Entonces esperen 30 segundos y va a aparecer. Ok, van a ver una red Wi-Fi que se llama MD. Bueno, aquí se llama 81S, pero ustedes, bueno, puede variar el nombre de la red Wi-Fi en los números finales. Ustedes van a poner la contraseña, que es del 1 al 8. Del 1 al 8 y se conectan. Listo, una vez conectados, se pueden ir a la aplicación y van a ver la cámara. Le damos clic. Y como pueden ver, la cámara ahorita ya nos está viendo. Ahorita la cámara ya nos está viendo. Tiene varias configuraciones.
Número uno, ustedes pueden tomar una fotografía, ya se guardó. Pueden empezar a grabar video y para grabar el video tienen que insertarle una memoria micro SD de hasta 32 GB. Vamos a regresar y vamos a las configuraciones avanzadas. Como pueden ver, aquí tiene varias opciones avanzadas. Ustedes pueden configurarle el Wi-Fi, pueden ajustar la grabación, ajustes de la memoria micro SD, ajustes de las alertas, que son muy importantes, email settings y otras opciones. Empecemos por el modo de Wi-Fi. Ok, ustedes aquí van a configurar el Wi-Fi de su casa para que sea una cámara inalámbrica. Yo voy a seleccionar la mía, que es la de Mondragón. Y ustedes van a poner su contraseña. Una vez poniendo la contraseña, le dan guardar, le dan ok. Y listo, la cámara se va a conectar por modo Wi-Fi a su casa. Y la van a poder ver desde cualquier parte del mundo. Ok, bueno, aquí donde dice documento, ustedes van a poder ver las fotografías o video que grabaron. En alerta les van a aparecer las alertas que les va a mandar la cámara en cuanto empiece a detectar movimiento. ¿Cómo configuran las alertas de movimiento? Se van a ajustes avanzados y se van a ajustes de alertas. Ustedes pueden activar el detector de movimiento y pueden ponerlo en lo más bajo o lo más alto. En lo más bajo tendrían que ser ruidos fuertes y en lo más alto con cualquier ruido básico se va a activar. En Audio Alarm Detection, si ustedes activan esa opción, te va a mandar una alerta a tu dispositivo móvil avisándote que se activó la alerta de movimiento para que enseguida te conectes a tu cámara y veas la configuración de, más bien, y veas qué es lo que está pasando en la parte donde dejaste la cámara. Bueno, también puedes activar que grabe en la memoria micro SD en cuanto detecte movimiento. Okay. Regresamos. Ajustes de la memoria micro SD. Ustedes se pueden, grabar audio. Ustedes pueden activar el audio, si quieren o no audio, cuando esté grabando el audio. Y veamos qué otra opción tiene. Email settings. Aquí ustedes pueden recibir las alertas en vez de que sea por la aplicación, se los envíe a su email. En receiver email, ustedes van a poner el email donde van a recibir la alerta. Y sender email, ustedes van a poner ahí el email de donde se va a enviar la alerta. Guardan. Y veamos qué otra opción avanzada tiene. Nada más queda System Settings. Nos muestra la versión del software de la cámara, que es el 2.0. Y bueno, básicamente esas son las configuraciones de este producto. La configuración inalámbrica es muy sencilla. Le dan aquí en Info y seleccionan el de su casa, que es el mío, es el Mondragón. Pone la contraseña y listo, están preparados para que puedan ver la cámara desde cualquier parte del mundo. No importa dónde estés, ya que la cámara se va a quedar configurada en el modo Wi-Fi. Ustedes aquí tienen el ID y la contraseña de cada cámara para en caso de que ustedes requieran el ID. Les voy a mostrar cómo queda configurado en cualquier parte del mundo. Le dan ok. Ok, me equivoqué en la contraseña. Voy a poner bien la contraseña. Una vez configurado el Wi-Fi, te va a decir configuración con éxito. Y bueno, te vas a salir de la aplicación, la vas a cerrar, te vas a ir a la cámara y la vas a apagar. Una vez apagada la cámara, tú vas a mover el switch de AP a P2P y lo vas a prender.
Ok, ahora la cámara, en vez de conectarse a tu celular, se va a conectar al módem. Entonces, una vez conectada al módem, ustedes van a poder utilizarla desde cualquier parte del mundo. Como pueden ver, yo ahorita ya estoy conectado a la red Wi-Fi de mi casa. Y nos podemos ir a la aplicación y vamos a ver la cámara online. Nos vamos aquí a la configuración y pueden ajustar cualquier cosa desde donde ustedes estén. Van a poder configurar cualquier cosa de la cámara. Van a poder ver los documentos guardados y todo desde su celular. Y así de sencillo es la configuración de esta cámara. Entonces, recuerden muy bien que la función P2P, que es la de arriba, es para modo inalámbrico desde cualquier parte del mundo, y el modo AP es para cuando el celular está cerca de la cámara, para estar fuera, haz de cuenta, esto está en una habitación y tú estás en la otra habitación captando todo lo que está grabando esta cámara. Y bueno, amigos, esto fue todo con la mini cámara DV Reporteros Wi-Fi. Esperamos tu compra en nuestra página de internet, que es www.byshop.com.mx, donde encontrarás este tipo de productos y muchos más. Nos vemos a la próxima.